Bien, el reloj marca en este momento las 10 de la mañana con 43 minutos. Es el tiempo, es el momento, es el espacio para generar esa dupla interesante que es la emisión y el sector. Juntos en eso que nosotros llamamos comunicación. Comentarle a usted, por supuesto, darle la bienvenida. Agradecerle, como siempre, que esté con nosotros en este ejercicio de comunicación. Hoy llegan a su fin las campañas políticas en Zacatecas, las campañas políticas en todo el país. Este es un ejercicio nacional, obvio, en 15 entidades de la República Mexicana, entre ellas nuestro estado, Zacatecas. Se juega todo, se juega la gubernatura, la parte que representa, gracias, la parte que representa precisamente a las diputaciones federales, los distritos locales y los ayuntamientos, ¿no? Pero bueno, este domingo será una fiesta nacional importante y bueno, le comento, hoy es el último día para que las candidatos y candidatas hagan llegar al electorado los llamados, aquellos, ¿no?, que dicen a salir a votar a la conciencia, en la razón, en la libertad. Así que el domingo 6 de junio, en el caso de Zacatecas, más de 1.200.000 electores, solo en lo que hace precisamente esta entidad federativa, podrán acudir a las urnas. Las autoridades electorales consideran que saldrán a votar entre el 60 y el 65% de la gente, esto con todo y la pandemia. Yo tengo unos datos ahí interesantes, fíjese que me llama la atención, por ejemplo, en el caso de Jalpa, estamos hablando que al final de cuentas serían alrededor de 11.600 personas de acuerdo a la última elección ahí, pero de un padrón, escuche usted, de más de 19.875 electores, lo que quiere decir que mucha gente se queda pues sin salir a votar. Es lamentablemente entre un 60 y un 65% de personas que salen a votar. En Jalpa usted sabe que tenemos una población que oscila entre los 25.000 habitantes. De estos, bueno, pues ya están 19.000, alrededor de 19.000 en condiciones de salir a votar y solamente acuden a ese compromiso con la urna, de acuerdo, insisto, a la última votación, alrededor de 11.653. Pero si usted revisa Tabasco, tengo yo aquí todos los datos de todas las entidades, por ejemplo, Guanusco habla de una población, de una votación de 2.464. ¿Cuántos ganan en Guanusco? Pero son en realidad 3.970 personas las que pueden salir. Y así le revisa usted Moyagua, Nochitlán, Tabasco, por ejemplo, 7.741 de 12.259. Entonces, es algo interesante. Pero bueno, hoy estamos, vamos a ver si logramos. Tuve hoy contacto con David Monreal a muy temprana hora, pero no teníamos el enlace. Vamos a ver si lo podemos hacer durante este momento. Lo vamos a intentar. Él es candidato a la gubernatura por la alianza Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena, el partido Nueva Alianza, y bueno, otros institutos, el Partido Verde, el PT, que será sin duda alguna algo importante de comentar. También tendremos un enlace con Armando Delgadillo, quien es la dupla, decimos ahí, el parte del equipo, pues, de lo que se está jugando, de lo que se dice 4x4. Pero en el estudio está con nosotros aquí Noé Esparza, a quien saludo en esta agradable mañana ya de miércoles, último día de campaña. Y por supuesto, Noé, apreciamos que vengas a compartir con la gente pues lo que fue este ejercicio, ¿no? Lo que fueron hoy ya 60 días de campaña. ¿Cómo te va, Noé? Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Buenos días. Agradecerte por el espacio de esta campaña que se fue muy rápido. Efectivamente, ya es el último día. Pareciera que fue antier cuando empezamos aquí con ustedes y hoy también estamos terminando aquí con ustedes. Agradecerle a la ciudadanía y a la gente que nos está viendo y que nos mirará más tarde, que empezará a reproducir, como tú lo dices, la magia de la tecnología. Hay que aprovecharla, hay que sacarle las cosas buenas y saludar también a los migrantes. Me sorprende las cifras que estás marcando, porque en los recorridos nos dimos cuenta, mucha gente de esa gente que vota está en Estados Unidos, los cuales les enviamos un saludo, les decimos que aquí en Jalpa los estamos esperando. Así es, incluso la gente de Estados Unidos lamentablemente no podrán votar para ayuntamientos ni para diputados, pero sí en el caso del gobernador. Ojalá y lo hayan hecho, porque no sé si ya se venció la fecha o todavía les da oportunidad, pero quien lo hizo, qué bueno, y quien no, bueno, pues se sigue trabajando en este asunto. Pero Noé, trabajar hasta el último momento del plazo que la ley permite. Así es, como iniciamos tocando puertas, recorriendo casa por casa, así terminaremos. Hoy tenemos una caravana vehicular
que la gente nos pidió, quería que saliéramos en nuestros vehículos a recorrer en nuestro municipio. Es con lo que vamos a estar cerrando. Nos vamos a concentrar en un salón allá por el Libramiento para terminar esta fiesta de la democracia, que el próximo domingo se hará realidad. Y lo que me tiene sumamente contento es la gran respuesta de la gente. La gente se ha desbordado en apoyarnos, apoyar a toda la gente de Morena que se unió, la gente de Partido del Trabajo, de Verde y de Nueva Alianza, y principalmente muchas personas apartidistas, muchas personas de otros partidos que también decidieron sumarse a un proyecto por el bien de nuestro Jalpa. Hiciste lo que tenías que hacer, Noé. Así es, básicamente escuchar a la gente y recorrer nuestro municipio, que no se había hecho. Nuestros políticos habían olvidado esta parte y nosotros lo hicimos, y el resultado ahí estará el 6 de junio. Colonia Arechiga, La Cuartilla, dentro de las comunidades quizás más alejadas, arriba de La Villita también. Bueno, algunas, incluso ya, lamentablemente, hay comunidades que están sin gente, ¿no? Ya no, sí, hay muchas ya. El otro día fuimos al Palito de la Virgen, 3 gentes, ya muy poca gente. Pero hasta allá llevamos nuestro mensaje, porque imagínate, en cada una de estas colonias, una de nuestras propuestas más fuertes, y ustedes fueron testigos hace unos días con la visita de nuestro próximo gobernador, fue el cierre y el compromiso desde el gobernador hasta el presidente municipal, pasando por nuestra diputada federal Indy Bugarín y nuestro compañero Armando Delgadillo, de este hospital regional, que les aseguro que le va a servir igual al de la colonia Arechiga que al de Palito de la Virgen, como al que vive aquí en el centro de Jalpa, porque esta es una necesidad que nos pedía la gente en nuestro recorrer. Nos lo decían, ¿de qué nos sirve tener calles, tener empleo si no tenemos salud? La pandemia nos lo vino a demostrar, que la cuestión de salud es algo muy importante y es donde estaremos iniciando. Por eso fue la importancia de comentárselo a David Monreal para que viniera aquí directamente a Jalpa y lo escucharan de viva voz de él, que se comprometía con este proyecto, al igual que otro muy importante, que es la rehabilitación de nuestro mercado Morelos. Y muchos nos han criticado, nos han tirado en las redes y en otros lugares, nos han dicho, es que para qué se comprometen si no lo van a hacer. No solamente se comprometen, Noé, se está comprometiendo nuestro próximo gobernador del estado, que no es cualquier persona. Lo dijo ahí señalando, ¿no? Lo hizo claramente para que no hubiera la menor duda, para que lo hizo públicamente. Yo se lo pedí que lo hiciera de favor. Yo se lo había entregado, e incluso aquí lo platicamos de las propuestas que yo le había entregado en un principio, y esas son de las principales. Y lo dije, ayúdame a hacerlo públicamente para que la gente sepa que Noé no está solo, que Noé va a tener el respaldo de un gobernador y principalmente el respaldo de la gente. Un cierre regional, no hay que decirlo, hubo gente de otros municipios. Pero tuviste la oportunidad de hacer lo propio en San Antonio y también lo propio ahí en La Villita, ¿no? Así es, ese día nos acompañaron los diferentes candidatos de los municipios juntos con sus planillas y alguna gente que vinieron. Principalmente fue gente aquí de Jalpa. La verdad, nos faltó calle, no dimensionamos que la gente se desbordaría para venir a saludar a nuestro próximo gobernador, a nuestra gente de Jalpa, a cual le agradezco. Igual continuamos en el barrio de San Antonio visitándolos, y también la gente oriunda de este barrio, al cual yo le agradezco. Estuvimos caminando muchos días ahí, rindió frutos esa caminada. La gente está lista para salir este 6 de junio y hacer este cambio. El día de ayer estuvimos también en La Villita, también donde nos demostraron su apoyo, y está lista la gente, a la cual yo le pido que se cuide, que nos cuidemos, que nos ayuden a cuidar esta elección tan importante. Que es aquí en Jalpa como en Zacatecas, que no caigamos en esta compra de votos de las demás coaliciones, de los demás partidos, porque no nos pueden comprar nuestra dignidad. Es momento de demostrarles que necesitamos un Jalpa diferente, un Zacatecas renovado, y lo tendremos con David Monreal y lo tendremos con Noé Esparza. Bien, vamos a ver si podemos comunicarnos con Armando, ¿no? Le digo, para tener enlace mientras. Las redes sociales hablan aquí en Pulso Noticias. Dice Alma Erika, es por ti, es por Jalpa. Noé Guadalupe Esparza, la mejor opción. Familia Macías, bien, muy seguidoras, ¿eh? Jorge Eduardo Flores es el candidato con la llave a acceder a los recursos. Esta es una reflexión, sí, me parece importante. También dice ahí López Sandoval, Noé Esparza de Jalpa, la esperanza. Vianey Rodríguez, la mejor opción para Jalpa. Claudia, se suma ese hashtag también. Adilene Aguayo dice, la mejor opción para Jalpa, también están en ese mismo
Tenor, Lisette Reyes dice, no, para presidente, vamos con todo por la 4T, sí se puede. Rosa Marta Muñoz Viramonte dice, no, Esparza, un placer haber coincidido contigo. Eres un ser magnífico, un ser humano, humilde, muy trabajador. Digo, es que así dice muy con varias U. Congruente con tu ser y tu hacer. Dios siga bendiciendo tu vida y tu familia. Esta hermandad que surgió en el equipo de trabajo, resultado del liderazgo de tu persona, inspira. Gracias por hacernos vibrar y creer que todo es posible. Y bueno, vienen algunos más detalles, nada más por respeto a los demás. Pepe Medrano, hay gallo, dice, y tendremos el presidente este 6 de junio, dice Pepe Medrano. La familia Macías está ahí muy presente. Mayra Magnolia dice, es el único candidato que no ha hecho campaña de descalificación y siempre con esa humildad y con esa sencillez que lo caracteriza, y lo mejor, con la frente en alto. ¿Cómo te va con esa campañita? ¿No te traen a ti de...? Casi pues normal, ¿no? Sí, en pues un proceso como este, yo tengo años y me parece hasta light, la verdad es que... Pero bueno. Es la parte de la política, yo no lo comparto, y ahí en los comentarios lo hace. Yo no lo he hecho y no lo voy a hacer. Es la parte que vamos a cambiar de la política. Nosotros somos yo represento una nueva generación de políticos aquí en el estado y en Jalpa, y yo no comparto hacer guerra sucia. Aquí estamos para proponer y para ver qué es el mejor proyecto para nuestro Jalpa, y es lo que yo inicié y voy a terminar con eso. Nada de guerra sucia. La gente es la que va a decidir en base a las propuestas, en base a este equipo de trabajo que hemos conjuntado, un equipo de trabajo limpio, un equipo de trabajo diferente. Si las cosas se quieren hacer diferentes, empieza desde el equipo de trabajo, y la gente no lo ha dicho. Ni los mismos ni lo mismo. Por eso nuestro equipo de trabajo y nuestra planilla es diferente, cercana a la gente y que siempre ha trabajado. Muy bien, ¿qué onda con la mano? ¿Lo tenemos listo? Bien, vamos a la línea telefónica. Tengo al candidato a diputado local por el 13º distrito, y nos da también un saludo de despedida. Aquí tenemos algunas imágenes de Jalpa, de Nochitlán, de Tabasco. Y bueno, me imagino que hoy tendrá alguna cosa especial que decirnos el profesor Armando Delgadillo en estos hoy 60 días de campaña. Profesor Armando, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si haya dificultades en... No, está perfecto bien. Ya. Ahora sí está perfecto, profesor. Sí. Perfecto. Un gusto saludarte, amigo. Ya, reconocer la presencia importante de nuestro amigo Esparza allí en esta cabina, en el espacio, en este medio de comunicación. Reconocer el trabajo que ha hecho él y muchos candidatos de esta coalición. Juntos haremos historia, donde desde David Monreal, desde el INDI, de todos nuestros candidatos, Laura, Joaquín Amaro, nuestros candidatos en Tabasco, nuestros candidatos en Huanusco, Noé ahí en Jalpa, Manuel Jiménez aquí en Nochitlán, nuestra candidata de Pulco, bueno, han hecho un trabajo excepcional caminando muchas colonias, caminando muchas unidades, llevando un mensaje de esperanza y sobre todo haciendo conciencia. Hoy, en estos 60 días de campaña, la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos, porque fuimos candidatos 24-7. No descansamos ni un momento, porque sabemos de la importancia que es esta elección. Sabemos de la coyuntura histórica que nos está presentando la historia de México para poder cambiar este país, para seguir sembrando la esperanza por muchos millones y millones de mexicanos, por los actuales, pero sobre todo por los nuestros hijos, por todos aquellos niños y aquellos jóvenes que buscan que nosotros como actores políticos les dejemos una buena herencia, y qué mejor que dejarles un buen país. Oye, pues suena muy interesante, profesor. Hoy termina, es el último día. ¿Qué es lo que sigue en tu experiencia? ¿Cómo ves las cosas de aquí al domingo? Mira, efectivamente, hoy cierro aquí en Nochitlán, cierro junto con nuestro candidato aquí en este municipio. Pues es el municipio que más grande de este distrito. Vamos a estar hoy cerrando algunos compromisos con el pueblo. ¿Qué es lo que viene? Yo digo que en estos 3 días les hacemos mucho hincapié a la gente de que reflexionen bien, de que sean 3 días de mucho análisis. Nosotros nos vamos a pegar al marco de la ley, donde ya no podemos hacer reuniones públicas, no podemos promover el voto, porque debemos ser muy coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Hoy le invitamos a la gente a que a partir de hoy de las 12 de la noche tienen 3 días para que se junten en familia, valoren cuál es el futuro del país. Y digo que nada más hay de dos opciones, nada más hay dos opciones. Una es, o refrendamos el cambio que ya iniciamos hace 3 años, y que para iniciar ese cambio
se lucharon por muchos años, o nos regresemos al pasado. Son las únicas rutas que hay. En estos tres días se viene mucha reflexión. Nosotros estaremos preparando a nuestros equipos para la defensa del voto, porque tú sabes, José Juan, hay muchas mañas y muchas malas prácticas que aún no se radican. Y queremos capacitar a los equipos, a las estructuras que van a defender el voto, para que sea la voluntad del pueblo la que se manifieste el día 6 de junio. Muy bien, te saluda Noé, candidato. Profe, buenos días. Agradecerle por el respaldo de estos 60 días de estarnos acompañando y refrendarnos el compromiso aquí en el municipio de Jalpa. Y pues usted es una clara muestra de que las cosas se pueden hacer diferentes. Lo que hizo en Ochislán es un ejemplo de lo que se puede hacer en los demás municipios con este cambio, y pues agradecerle ese apoyo incondicional que nos ha mostrado y decirle que tenemos la fórmula ganadora desde arriba con David, con Linda y sin duda alguna con nuestro próximo diputado Armando Delgadillo y con su servidor Noé Esparza. Agradecerle, profe, por este compromiso con Jalpa y por llevarnos estos proyectos a realizarlos a partir del 7 de junio. No vamos a esperarnos hasta tomar posición, sino desde el 7 estaremos empezando a trabajar. Es correcto. Mira, te comparto, Juan, y a nuestro amigo Noé Esparza, que el día de ayer que estuvimos en la villita, pues es el último día que me presenté yo como candidato a diputado. Prácticamente Noé cerró ya también sus actividades y creo que la gente hasta nostálgica, ¿no? La gente logró crear con nosotros una cercanía, una liga de amistad enorme, en donde se siente. Yo les digo al contrario, esta nostalgia que se siente ahorita por el término de las campañas, trasladémoslos a un ambiente de éxito, a un ambiente de triunfo que vamos a vivir a partir del 6 de junio, porque la política, ya lo manejó ahorita el licenciado Noé Esparza, que sin duda va a ser nuestro próximo presidente municipal. Debemos hacer cambios hasta en la forma de hacer política. Hay que volver a las colonias, hay que volver a las comunidades y que de aquí en 3 años sea el pueblo el que te evalúe. Entonces yo te agradezco mucho, Noé, a ti y a todos nuestros candidatos. Agradezco mucho a Juan Llamas que estos espacios de comunicación se hayan convertido hoy en escenarios muy democráticos, donde lo único que buscan es informar a la gente para que se tome la mejor decisión el 6 de junio. Muy bien. Profesor, como siempre, que haya suerte y estamos a la orden. Buen día. Un gustazo, un fuerte abrazo, saludar a toda la gente del sur de Zacatecas, del Cañón, y decirles que este 6 de junio no desaprovechemos esta oportunidad histórica que nos está dando el país, la verdad. No desaprovechemos porque si la desaprovechamos no va a regresar en corto tiempo, no va a regresar. Hoy traemos un proyecto enorme de nación donde muchas y muchos mexicanos estamos creyendo y les invitamos a que este 6 de junio nos ayuden a hacer historia, porque estamos seguros que el pueblo ya es sabio y que el pueblo... Gracias y un abrazo. Muy bien, gracias, buen día. Ahí tiene usted el profesor Armando Delgadillo, que es la dupla, es parte del equipo pues de Noé, porque es 4x4, ¿no? Estamos tratando de comunicarnos con David Monreal, le digo, tuve comunicaciones muy temprano con él. Vamos a ver si lo logramos, pero si no, bueno, tiene dignos representantes, por supuesto, acá en la zona. Y ya es importante, ¿no? Es decir, que se logra esa empatía, ¿no? Con la gente que quiere, bueno, cosas nuevas para el municipio de Jalpa, ¿no? Sí, afortunadamente la gente se ha confiado en nosotros, en nuestro equipo de trabajo. El trabajo no solamente lo hace Noé. Noé viene respaldado por su planilla, una planilla muy, muy cercana a la gente. Ayer, como lo decía el profesor Armando Delgadillo, teníamos una compañera de ahí, Isabel, de oriunda de la villita, sí. Igual el compañero Abel Mojarro, que son parte de la planilla, que es de Rancho de Arriba, y la gente se siente identificada porque sabe que traemos gente que lo representa, y principalmente con un servidor, sabe que hemos salido a platicar con ellos y los hemos atendido, y no solamente lo que dice el profe es muy cierto, la principal demanda de las personas es que solamente en campaña. Y ahí es donde nosotros les vamos a demostrar que vamos a hacer una nueva política y regresar. Y no vamos a regresar solo, vamos a regresar con estos apoyos, con estas rehabilitaciones de alumbrado público, rehabilitación del sistema de recolección de basura. Vamos a estar regresando con trabajo, porque con eso es lo que la gente más nos pide, que regresemos y apoyemos. Muy bien, estamos platicando con Noé Esparza, casi concluimos. Una de las preguntas que le haré es qué tan pesada está la canasta. Le digo yo a los candidatos, los que han venido en los últimos días, que yo los avisoro como un agricultor que lleva la canasta y le va echando mazorcas, nada más que aquí en las mazorcas son compromisos. Vamos a ver qué tan pesada quedó con Noé. Dice Víctor Flores Silva, le saluda, Lisbeth Reyes, es por Jalpa, es por ti.
Lupe Sandoval, no eres el mejor candidato para Jalpa y harás un gran papel como presidente. Jorge Eduardo Flores, Jalpa está con Noé, una persona sencilla, honesta. No los veo todos porque son muchísimos. Adrián Saldívar González, David Monreal, Lindy Bugarín, Armando Delgadillo y Noé Esparza serán nuestros próximos representantes en los diferentes cargos. Jenny García dice, vamos con todo, Jalpa está contigo. Carlos Valenzuela Chávez se suma al hashtag. Víctor Flores Silva, Nelly López, el Bambi, el profe de Bambín, ese por un Jalpa abierto a la cultura, vamos con todo, Noel, Abraham Medina, Ariana Valenzuela, Marilú H. Frías, también Nena Villalpando, Charlie Villalpando, Memo Martínez, Yadira Sánchez, Lalo Chávez dice, vamos con Noé, con todo, ¿no? Abel Scott, oye, pues ha de ser bonito, ¿no? Hay un mundo de comentarios, sí. Usted los puede revisar directamente en nuestras transmisiones en redes sociales, ahí en Facebook, ahí estoy tomando yo los comentarios aquí, que los estamos reproduciendo algunos por cuestión de tiempo, dice Livia Lozano, no es Parza, la mejor opción, Vianney Espinosa dice, Noé, está cerca el triunfo, gracias por tu sencillez hacia el pueblo de Jalpa, y ya ganamos, también Enrique Naftel dice, todo por Jalpa, vamos con Noé Esparza. Julia dice, estamos contigo, Noé Esparza. Es un llamado ahí muy, muy interesante pues, que le están haciendo. Y bueno, un sinfín de comentarios. Noé, finalmente, ¿cómo va la canasta pues cargada de compromisos? Así es, Jalpa tiene muchas necesidades, muchísimas. Y la gente nos lo hace saber desde, como te lo decía, los servicios más básicos como este nuevo hospital regional que nos demandaba la gente, la remodelación del mercado Morelos y la canasta, pues está llena de compromisos, muchos de ellos son de voluntad. Muchos dolores tiene Jalpa, ¿no? Mucho, tiene mucho que le adolece y necesitamos empezar a solucionarlos, porque les aseguro que ahorita esa canasta está llena, pero si no se atienden, después vamos a ocupar otra canasta, porque se van sumando estas necesidades. Y eso es lo que nosotros salimos a decirle a la gente, que necesitamos empezar y vamos a iniciar el 6 de junio. El 6 de junio que nos den la confianza y a partir del 7 de junio que nos pongamos a trabajar en equipo. En equipo como sociedad debemos de ser un pueblo unido para hacer ese cambio. Los cambios inician desde el gobierno, pero también con el pueblo y con una fórmula ganadora. Noé no puede solo, por eso a mí me da un gusto tremendo tener este equipo tan grande, de encabezado desde el gobierno del estado con David Monreal. A mí sí me da mucho gusto y lo presumo, porque con ellos son los que vamos a sacar el equipo. Oye, además buen tiempo para hacer amarre, para hacer relación, para entenderse, ¿no? Precisamente porque luego al rato no te conocen y bueno, aquí algo interesante es eso, ¿no? De que pudiste haber platicado con ellos, un hombre que va por la tercera y que bueno, pues todas las encuestas, todo apunta pues a que David Monreal será el próximo gobernador. Esto no termina hasta el domingo. Así tenemos es. Una candidata de enfrente que también ha hecho un estupendo trabajo, pero la mejor encuesta será el próximo domingo y de eso, bueno, pues darán cuenta los candidatos. Dice Gabriel Hernández, eso compadre, dice también ahí, yo voy con Morena, con Noé Guadalupe. Norma Mendoza dice, la Villita apoya a Noé Guadalupe. Álvaro Valdivia, Esparza, sabemos que va a ser un cambio con cambios, no solo de palabras. Juan Jiménez dice, quiero saber la frase, estamos al 100, como ya sabes quién y quién es quién. Me da vergüenza, no le entiendo ahí, pues, con un juego de palabras, pero bueno. Dice, voto masivo por Morena, vamos por los 4. Emilio Bedoy dice, saludos con afecto a los candidatos de Morena, David Monreal, Lindy Bugarín, Armando Delgadillo y por supuesto, Ana Esparci. Bueno, un sinfín de comentarios. Noel, como siempre, bueno, pues yo aprecio que hayas tenido bien venir a compartirnos en el último día de la campaña. Nos vamos a ver, vamos a estar muy atentos de tu voto el próximo domingo. ¿Votas dónde tú? En la Colonia Obrera. ¿En la Obrera? Ah. Yo vivo en Santa Cecilia y ahí abarca la Colonia Obrera, en la 599. En la 599. Completas todas las casillas aquí, Jalpa, sí, todo bien. Ya está listo el equipo de trabajo y también invitar a la gente a que salga a votar, a que salga a elegir ellos, que no sean otros los que elijan por ustedes. Salgan, voten libremente. Denos un voto de confianza de que las cosas se pueden hacer diferentes. Hagamos esta revolución pacífica con nuestra credencial de elector. Y también invitar a la gente en estos días, la parte de Guerra Sucia de que tú mencionas, pues que no se la crean. La verdad, nosotros hemos caminado y te llevamos la frente muy en alto, sabiendo que hemos hecho las cosas bien y que vamos a hacer las cosas bien. Invitarlos a que nos ayuden a cuidar esta elección, porque son bien mañosos los de enfrente.
Así es que si ustedes ven alguna irregularidad, ven alguna compra de votos o si a ustedes mismos los quieren comprar el reporte, nos mándenos un mensajito que nosotros tendremos ahí un equipo jurídico y técnico que nos apoye para reportarlo ante las autoridades competentes y ayúdenos a hacer esta transformación saliendo a votar el 6 de junio y confiando de que Noé no les va a fallar. Noé va a estar aquí trabajando y demostrándole que las cosas se van a hacer diferentes por el bien de nuestra gente, porque primero los pobres. Así es, muchas gracias pues a Noé Esparza y por supuesto gracias a usted, a la gente que nos sigue en redes sociales. Por cuestiones de tiempo no los podemos leer, pero usted se va a divertir, por supuesto, y además va a dar algunas apreciaciones importantes en torno a lo que está sucediendo y el desarrollo de la campaña, ¿no? Habrá que decirlo, pues, el día de hoy quisimos ponernos en contacto con David, le digo, tuvimos contacto a las 8 de la mañana, pero no estábamos en condiciones de atenderlo, lo invitamos a este espacio, pero es el último día, entiendo las dificultades, y además, imagínese el asedio que debe de tener, porque David Monreal, pues, es el candidato la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, que tiene, bueno, habrá que decirlo de acuerdo a la matemática, a la estadística, pues más amplias posibilidades de obtener el triunfo en este su tercer intento por la primera magistratura del estado de Zacatecas. Aunque, insisto yo, a usted le digo con mucho respeto, los de enfrente no están mancos y habrá que esperar mejor la mejor encuesta o la verdadera encuesta, que es precisamente la de este domingo, pero no podemos dejar de lado que llega como puntero precisamente en las encuestas, como también hay que decirlo de parte de Noé, hay muchos ejercicios estadísticos, lo comento con mucha responsabilidad, y no estoy influyendo ni queriendo influir en nada, pero los 4 o 5 estudios que han hecho incluso partidos diferentes al de él, lo colocan en una primera, en una segunda posición, una primera, en una segunda posición, pero en todos aparece, así que me imagino que el domingo será un cierre sin duda alguna interesante, ¿no? Gracias pues, y nos encontramos. Pues muchas gracias por el espacio, refrendarle y agradecerle por esta apertura que nos da y esta parte de política que le agradezco que hoy lo haga con cada uno de los candidatos, porque esta es la forma de llegar con la ciudadanía y hacerle nuestras propuestas y también llegar a un lugar muy complicado con nuestros migrantes de Estados Unidos. Agradecerles a ellos el compromiso, todas esas llamadas que nos han hecho y decirles que el Jalpa los espera y vamos a tener un gobierno de Morena. Bueno, ahí está, y gracias a usted por acompañarnos, por seguirnos. Vamos a terminar con este segmento y regresamos con otros durante todo el día, porque hoy terminamos hasta las 8:30 de la noche, así que esté muy pendiente de estos ejercicios. Le aprecio su compañía, síganos con nosotros, estaremos por supuesto minuto a minuto, incluso estos días que siguen, mañana, jueves y los días subsecuentes, los candidatos no pueden hablar, pero nosotros sí podemos decir por supuesto cosas de forma muy responsable y sin tener que ver con la invitación a votar, o a la razón, o a la jornada, nada de eso, ¿no? Usted ya tiene la libertad y tiene la autonomía para hacerlo. Aprecio su compañía, me acompañó como siempre Fernando Luján en la parte técnica. Usted y yo ya nos conocemos, el de la voz, licenciado José Juan Llamas Aliber. Hasta la próxima, cuídese mucho, bye bye.